3 de maig de 2016. Estan desallotjant el nou centre social La Llotja, Mohallan, un campament de refugiats que s'havia instal·lat a l'antiga llotja de les Arts. Perdona, què està passant? Un desallotjament. Com que el carrer està tancat, ara estem anant cap a la plaça del Tripi. ¿Cuánto cuesta abrir la puerta y dejar que entren? Tirar las fronteras o hacer un puente. ¿Cuánto cuesta olvidar la raza, el color de la gente? Perdona, ¿qué ha pasat? No sé, échame. ¿Qué es de aquest edifici d'aquí? Sí, ¿qué pasa es eso? ¿Es el banco de la vuelta? Estamos aquí en la calle, estuvimos en el Mohallan, que entraron los Mossos para alejarnos. El Mohallan para nosotros, para mí personalmente, yo nací en Mohallan y vivía el resto de mi vida en otro Mohallan. Mohallan es el campamento en árabe y para mí muy fuerte porque Israel han ocupado mi tierra y vivimos en Mohallan. Otra vez en países fuera de Palestina también vivimos en Mohallan y la dictadura también atacó estas Mohallan. Y aquí también, aquí en Europa, atacaron este lugar que era una idea para hacer una ciudad refugio de verdad, no de mentira, de el ayuntamiento ni de Generalitat. ¡Cárcel! ¡Sigue! ¡Ciudades sin fronteras! ¡Así se construye la riqueza europea! ¿Ha sido el desalojo? ¿A qué hora? A las 8:05 entraron y entraron a la sala de dormir. Piden los documentos y empiezan a investigar y coger fotos y uno detrás del otro para identificar. Luego cogemos nuestras cosas y salimos. Entraron en un cuerpo muy fuerte como se ve y para mí es muy fuerte porque no hacemos algo. Delito es nuestro derecho, yo sin casa, aunque soy refugiado y refugiado político. Y esta campaña de mierda, solo este que queremos, que esta es la cara verdadera de esta ciudad capitalista, de esta ciudad de los bancos, de las empresas, de autoridades que no ve, solo ve una clase que controla todo y trabajan para esta clase. Dejar el miedo y abrir tu mente, abrir tu mente.